Hola, hola. Ay, ¿saben qué? Traigo el micrófono. Ando iniciándoles el video, pero miren, le vamos a poner los micrófonos para poder escuchar mejor, porque luego hay música. No. Buenos días. Ajá, qué bonito. Ay, mira, ¿y esos están en 23? 23.50. Sí, mira, la alternativa al cloro. ¿Y este por qué estará muy caro? A 38.50. Hay que checarlo en un verificador. Pero luego puede variar. Me lo voy a llevar, chicas, para probarlo. ¿Me puedes sacar un micrófono? Porfas. Vamos a llevar dos de estos también, porque creo que de estos no tengo. Ay, aroma bien rico. Miren, hay muchos, muchos que no he probado yo. Miren, ese no lo he utilizado, este tampoco, este sí, estos no. Ahorita nos vamos a llevar uno de estos. Y yo creo que uno tradicional, uno de estos dos. Este lo sentí muy vacío. Y me lo cambio. Chicas, pues andamos en Chedraui. Vengo porque hoy es día de verduras, entonces vamos a ver qué descuentos encontramos. Aquí están todos los jabones, los detergentes, y pues aquí están los detergentes líquidos. Miren, chicas, este tampoco lo había visto, un lirio en, pues, en blanco con azul, blancura y eficiencia. Eficiencia, ese cuesta 23 pesos. Nos vamos a llevar uno. Ese va a ser para probarlo, para un video para probarlo. Miren, chicas, encontré este también diferente. Aquí casi no hay mucha variedad de barras, miren. De ahí para allá ya son todas lirio, princesa. De las princesas ya luego vamos a comprar. Ahorita me voy a llevar este que tampoco lo he... Bueno, creo que sí lo había visto y en rosa, pero no lo había agarrado. Me voy a llevar estos dos, pero ya después les vamos a hacer un videito de eso. Los vamos a estar haciendo probándolos. Nada más vengo a ver como que qué hay de nuevo. Productos nuevos. Creo que de aquí no. Porque la que uso para dentro de la casa la estoy usando para afuera, para la tienda, para la calle, y no me gusta porque luego tengo que estarla lavando con cloro para poderla meter otra vez adentro de la casa. ¿Ya llevas una? ¿O quería esta moradita? ¿Color azul? Bueno, entonces la otra la voy a usar para allá, para la tienda y para afuera, y esta azulita pues va a ser para dentro de la casa. Ahí vamos ya. A lo que venimos, pues son las verduras. Miren que el tomate está a 14.50, dice que la lechuga 18.90, y pues a ver qué más ofertas encontramos. Aquí ya te tateman todo, y miren los chilitos, qué ricos se ven. A 44, pero pues ya están limpios, te facilitan mucho, mucho la vida. Ajá. Allá, miren, con el asador. Disculpe, ¿esos en cuánto están? Los chilitos ya con... Ah, pero es como para salsa, ¿no? ¿En cuánto están? A mí se me antojó el puro chilito así, asado. Ok, gracias. Chicas, pues el tomate dice que está a 14.50. Vine porque habíamos ido a hacer un trámite con mi esposo.
Y me dijo, estábamos escuchando la radio y iban promocionando mucho Chedraui, que el tomate, que el aguacate, ¿no, amor? Que también creo que a 30, 35, ahorita lo voy a buscar, el aguacate. Pero lo que me estoy dando cuenta es que creo que nada más esto me dejé engañar porque solamente veo que hay dos promociones buenas. Ah, la manzana roja también está a 29.50. Y ese para lonches. Me pueden servir. Entonces, pues el tomate siento que sí está a buen precio, miren, y está bonito, está macicito. Ya con estos, mira. Ya con estos son suficientes. Vamos. Amiga, ya me fijé bien y el kilo está a $79.90. Pero ahorita yo lo estaba viendo y solamente con tocarlo muy leve te das cuenta de que está bueno. Y aquí estoy viendo que partieron unos, miren. Bueno, dice, mira, no es por el hueso, pero se ven, aunque están verdecitos, no es necesidad de apretarlos, pero se sienten que están buenos. Entonces yo ya llevo unos poquitos. Llevo como unos 8, yo creo. Como 7. Y no está tan caro porque en la central de abasto lo compramos, no me acuerdo si a 90 o a algo así. Entonces está bien, vámonos. Miren, amigos, este sí está a 22.50, pero siento que va a salir feo. Porque este como que sí no está, como que está muy duro. Y aquel está verde, pero se siente luego como que está bueno. Entonces se siente como que bien. Este sí está a 22.50. Lo que voy a llevar es cebolla. La cebolla está creo que a $24.90. Pero ¿sabes qué? Creo que la de allá está más chiquita, mira. Allá están poniendo ahorita. Vamos a aquel lado. Chicas, pues miren, ando eligiendo unos ajos porque ya se me terminó. Y pues ya saben que el ajo no puede faltar para las salsas. Quiero ya prender mi vitrina, amiga. Si Dios quiere, quiero prender la vitrina. Pero quiero ponerle pues mis salsas para que la gente se las lleve. Yo creo que con estos, miren, son poquitos, pero suficientes. El ajo no me fijé, a 130 el kilo está. La cebolla se mira bien bonita. Me gustan así que estén chiquitas porque luego no se las llevan muy grandes. Miren, así se ven bonitas. Estoy chaparrita y siempre quiero agarrar las de más arriba, no sé por qué. Este está $24.90, está barato el kilo. Está barato. Y este en el refri ya no se echa a perder, es lo que me gusta. Que adentro del refri ya la podemos guardar y pues no se echa a perder. Yo creo que con esto son como 2 kilos. Manzana está $29.50, pero la roja casi no les gusta a mis hijas. Les voy a llevar unas 4, yo creo que solamente. Les gusta más la verde. Pero ahorita pues está en oferta esta. A mí me gustan las que están muy rojitas. A ver, estas vamos a ver que no estén golpeadas para que no salgan así como que oscuras por dentro. Esa sí está golpeada, miren, de aquí y ya luego sale oscura. Entonces, pues yo creo que nada más unas 4. Porque les digo que esas no les gusta tanto a mis hijas. Miren, esas están a 32. Pero a ellas les gustan aquellas, las verdes, verdes son las que les gustan a mis hijas. Ya con estas 4. Ya se va a acabar. Ya mi esposo ya llevó una. Quiero encontrar un verificador. Quiero encontrar un verificador para checar en cuanto, pues ya ven que ya traigo unos suaves, unos, ay, ¿cómo se llaman? Unos fabulosos, unos limpiadores para piso y pues quiero ver en cuanto están. Vamos a ver la Nutrileche. Lo único que aquí no me dan puntos como en Soriana. Nada más que esta leche yo nunca la he utilizado. Esta de la marca Chedraui, miren, está a $14.50. La de a $950.
mililitros, entonces para los hielitos podría servir, pero no sé si sea buena o no. A mí la que una vez me recomendaron y es la que utilizo ahorita para mis hielitos es esa, la Boreal Plus, esa es la que yo utilizo. Ahorita está a 20 pesos. Pero la verdad, esa de la marca Chedraui no la he utilizado, pero la verdad no sé qué tan buena sea. Voy a llevar unas servituallas para cuando mando lonche. Quiero unas servituallas, pero esas van a estar acá. Miren, ¿esa es de la marca de aquí o no? Pero está a 25 pesos. No, esa no es. Este a 25. Déjenme ver otro. ¿Tiene? A 31 este. Parece que absorbe más. Me voy a llevar uno de estos. Ese es el que absorbe más, miren, pero ese está a 52 pesos. No, yo creo que con este. Vámonos con una de estas. Sí, pues aquí dice sopa maruchan camarón, pero no sé si sea la de habanero. Porque tiene que decir, me imagino que específico, ¿no? O sea, me voy por el carrito. Todas están a 13.50. A ver, vamos a ver. Ah, sí, yo siempre he visto que en esta tienda comparan con Walmart. Miren, a 13.50 se supone que te cuesta aquí en bodega y a 15.50 en Walmart. Y aquí te hacen como que una comparación, miren, de precios. Voy a llevar una de estas. ¿Y una de habanero? Nos vamos a llevar una de estas, miren, y una de habanero, pero aquí no hay, de aquí. Y siempre me llevo una suelta para que no rompan la caja. Yo creo que ya, amor, ya vámonos, porque ya va a ser mucho. Ah, mira, esa cápsula está súper bien. Yo antes, amigas, compraba mucho esa promoción porque me regalaban la Valentina. La Valentina pues ya la vende esa parte o la utilizo para las Sabritas. Pero miren, así te sale a 41 pesos y sola. O así en paquete te sale a 40 pesos con 50 centavos, pero ya te regalan la Valentina. Que aquella creo que está un poquito más grande. Pero pues siento que sí vale la pena. Ya. Va a ser lo último. Miren, esa salsa botanera. Miramos tantito, nada más quiero ver. Esta salsa botanera yo no la había visto. Muy picante, dicen. La botanera de árbol, 100% de chile de árbol. No, porque ya ves que la que compramos en el Oxxo es así. Y está buena, pero no está tan picosita. Pues quién sabe, se me afiguró a la Valentina de etiqueta oscura. De aquí sí están las que le gustan a Oyoki. Estas de... Ay, ¿cómo se llama? De México. Lindo, están bien buenas todas las salsas. Esta no la he probado, mira, amor. Salsa de chile habanero tatemado. No sé, la mía la favorita es esa y de Oyoki es la de al lado, pero para los mariscos. Ahí la de chiltepín también está buena. De todas esas, la única que casi no me gusta es esa de habanero de chile verde. Voy a llevarme esta, a ver. Ya vámonos. Ah, me dice mi esposo que grabemos un poquito más. Pero es que también pues yo, es lo, yo les estoy grabando lo que yo estoy viendo. Y esta cara... a 22 pesos. Mira esas también, qué bonitas se ven las botellas. A 34.50. Salsa de chile de árbol. Qué bonita, mira, amor. Ya que me la termina y puedo poner mis salsas. Esas a 22. Esa la piden mucho.
los moles, las sopitas Nor. Aquí están a $18.50. Y las que traen por ciento más, a $24.50. El arroz de la marca de aquí de Chedraui a $20. Y luego, yo ahorita tengo videos que no se los he editado, tengo como dos, pero cuando ahorita estuvo mi abuelita, ya ayer se fue, amiga, ya mi abuelita ayer la llevamos al aeropuerto, que a lo mejor este video se los grabo, bueno, se los grabé ahorita, se los estamos grabando, pero a lo mejor lo voy a editar ahora y se los subo ahora mismo. Pero los demás videos los van a ver en estos días. Pues son jugos y todo eso. A 30 los Power. Los sucos, todo eso de jugos. Miren, la media crema del 3 al 7 de octubre está a $13.50. Nos vamos a llevar dos porque más vale que hayan poquitas. ¿Cuál? Ah, sí, el refresco me conviene, miren, me sale más barato que en la coca, a $66. Este Chedraui está bien grande, miren, es hasta allá, ya termina, ¿no? Está en el área de los colchones, pero nosotros venimos de allá del área de las verduras hasta allá. Y ya recorrimos todo esto, pero pues les voy grabando pedacitos nada más. Miren, el área favorita de Oyoki. Las cervezas. No es cierto, casi no toma mucho. Sí toma, no voy a decir que no, porque sí tomamos. Ah, tomamos, ya me incluí. Pero yo cerveza no, mi esposo toma... Ay, ¿cómo se llama? Si mi esposo toma cerveza y yo me tomo algunas Caribes, algunas Skies Blue, cositas así, que sean dulces. Miren, a $34 están bien. Esas también podría poner en mi tiendita. Yo antes mandaba a pedir, chicas, esto lo llegué a vender mucho tiempo, pero me llegaban paquetes grandes porque yo me iba a vender a los tianguis. Ya ustedes saben esa historia. Y me iba a vender, entonces yo mandaba a traer cajas, amigas. En los tianguis me las compraban demasiado las cucharas. Te están saliendo como a qué, como a 6, 7 pesos, porque son 6 piezas y te salen a 34. Te salen como a 7 pesos. Pues están bien. Esas también ya después voy a comprar unas 3, chicas, y las puedo poner en mi tiendita. Pues ya vamos a ir a pagar. Ya vamos a ir a pagar. Una amiga que tengo que trabajaba aquí en en otro Chedraui, dice que sacan muchas, muchas promociones de lo que luego son también como liquidaciones. Como liquidaciones aquí en lo que son los trastes. Dice que de todo sacan muchas liquidaciones. Y hasta todo lo de Navidad también, miren. La juguetería, chicas, ya van a empezar todos los juguetes. Que eso siempre ha estado, pero... Ay, miren esta qué bonita. A mi sobrina que le gustan cosas de la Monster High. A mi Chelsea. Se la voy a mandar a mi hermana para que la vea. Voy a ver en cuánto está. Esos chetos son los preferidos de mi hermana Claudia. Le voy a llevar dos. Y si llega a ver este video, vas a ver que van a estar en la casa. Ahí, hermanita, te los voy a llevar, hermana. Dos chetos, colmillos te voy a llevar. Eso no sé por qué no los vende el sabritero, pero estos chetos para mí también son uno de mis favoritos. Y los fritos de chorizo, pero dice el sabritero que casi no se venden. No sé por qué y que casi no se los mandan a ellos. Karen y sus ofertas, chicas. Yo busco mucho las ofertas. Y miren, aquí viene pegada una lecherita
que tiene yo creo que un valor como de 17 pesos. Y unos chetos, esos chetos, pues yo los doy a 17 pesos. Aquí a lo mejor están a unos 14. 17 y 14. Me imagino que ese es el precio, 169, pero pues te regalan dos promociones y aparte tus dulces, ya sea para tu piñata o si los quieres para vender o no sé. Pues está bien, siento que es una buena oferta lo que te están poniendo ahí. Muy, muy bien. Ya iba a dejar los chetos. Ya mi esposo no sé para dónde le dio. Ay, estas paletas también son unas de mis preferidas. Las de chile, las Voodoo Pop de chile. Ay, mi esposo ya va hasta allá, miren. El de camisa naranja. Pero me está buscando, de hecho, porque lo veo muy desesperado que está por los pasillos. Vean, ¿dónde agarró? Ya lo perdí. Allá está, ya está. Vamos a ver. Porque sí creo que me está buscando. Ay, se viene a formar. ¡Ey! ¿Me andabas buscando? No, no, buscando. Ah, yo pensé que me estabas buscando. Mi corazón se rompió. ¿Dónde está? A ver, nada más vamos a ver cuánto cuesta. Mira. De la Monster High. Miren, para las personitas que les gustan las Polly Pocket y les gustan las Monster High, por ejemplo, a mi hermana. A mí me gustan las Polly Pocket. Yo soy fan de las Polly Pocket. Es mi niña que llevo dentro. Pero, por ejemplo, que les gusta coleccionar y todo eso, esa está súper bonita. Cuesta $499 y pues ya saben que son los precios. Yo siento que está un precio considerado porque sí, así están. A lo mejor luego pueden estar en liquidación, pero normalmente un juguete de Polly Pocket, eso es el precio. Y pues ya estamos formados ya. Estamos formados. Esta va a ser nuestra compra el día de hoy. Ahorita nos vamos a ir pues a la casa, a abrir la tiendita y pues aparte porque se nos va a hacer tarde para ir por las niñas amigas. Yo venía súper rápido y pues aquí andamos solamente haciendo estas compras que necesitábamos. Y andamos pagando. Ya mi esposo checó el precio de esta y vale 40 pesos. Y sí está un poquito más caro lo que es el fabuloso el rosa. ¿Qué costó? ¿Cuánto, amor? ¿34? ¿38? Y estos sí están a 24. Ya los checó ahorita. Entonces, pues ahorita ya vamos a pagar. Y siempre sí fui por más tomates. Pues sí, pues para la... Pero no tenías tú de eso. Y esto dice Yoki que es para limpiarle, mire, los espejos. No, los vidrios, los faros a las luces, ajá. ¿Y ese en cuánto está? ¿Ya? Se ve súper bonito el color. Voy a tener una en mi área de lavado nada más para decoración. Pero otro, este ya no. Uno nuevo sin abrir. Ya. A ver, déjenme ver este ticket porque este casi no estoy familiarizada. De esto ahorita fueron 1,236 pesos con 68 centavos. ¿Qué más? Mi esposo trajo al final jamón. Yo no me había dado cuenta. Los que sí están baratos, amigas, bueno, amigos, yo siento que son los limpiadores Pinol Aromas a 19 pesos. Eso yo los he comprado en Soriana más caros. A ver, ¿qué más? Me preguntaron si tenía monedero electrónico. ¿Cómo se llama aquí? No, monedero electrónico no. ¿Cómo se llama? ¿O sí? Bueno, pero le dije que no y me pidieron mi número de teléfono. La verdad no sé si tengo o no, pero estoy tratando de leer. No, creo que no. Ajá, pero de que fueron 1,200 y algo aquí ya. Fueron 1,200. Entonces, pues ya vámonos
a guardar la mercancía. Sí, se siente calor adentro, estaba bien a gusto. Ayúdame, voy a chocar ahí. Me gusta cuando el estacionamiento tiene este tipo de piso, así como que está muy, como que no tiene esa arenita, porque los carritos, por ejemplo, en Bodega Aurrera, se siente bien feo al manejarlos, y miren esos qué bonitos, y ni se les maltratan así los carritos. Ahora sí vamos a hacer ahora un video de Chedra me cuesta menos. ¿Eh? Ah, el aceite. Bueno, amigas, pues ya nada más es guardarlo. Nos vemos en la casa en otro ratito más para que no se haga tan grande este video. Voy a poner esta miniatura. Bueno, tomé varias fotografías ahí adentro para hacer esta miniatura del video. Sí, ya tomé una de aquí. Mi esposo siempre me dice, amor, graba, toma fotos de ella. Ya tomé una, a ver. A ver cómo, amor. Bueno, pues ya estamos aquí en la casa y le estoy dando una limpiadita a la vitrina, que no tiene nada de polvo, hasta eso, que no le entra nada de polvo. Estamos limpiando para poner verdura y pues nuestra meta ahorita, amigas, esta semana es como que llenarla, ponerle leche, ponerle yogures, los quesos, salchichas, para que se vea bonito, porque la entrada pues está aquí enfrente. Entonces lo primero que ven es esta vitrina vacía, pero aquí lo que quiero ponerla para que la vean llenita, poner ahí lo que son unas cajas de estas y poner verduras. Hola, buenas tardes. Ahorita pues ya le estamos dando su limpiadita y la vamos a conectar, nada más que pues es darle su manita de gato antes de conectarla para que esté fría y ya poder poner pues la verdura y lo que vayamos a meter en esta área. Está muy amplia, miren, le caben muchas cosas. Más que hasta ya no alcanza mi mano. Hasta esa esquinita me falta. Ay, necesito algo para ayudarme. Esto, por ejemplo, ya no se le quita, miren, esto ya es como que oxidadito, ya no se le quita, pero pues ya está limpia la vitrina. Ya está limpia. Ahorita la vamos a prender y pues ya más tarde vamos a meter la verdura. Ya más tarde les grabaré un poquito cómo nos quedó. Esta la tengo que secar de aquí enfrente para que no le queden las marcas. No le queden las marcas de agua. Aquí había puesto esta cartulina, pero pues la voy a tener que quitar para que no esté aquí mero enfrente. Ay. La vamos a quitar para que nos deje ver lo que hay adentro. Ay, mala idea haberle puesto aquí cinta. A ver si lo puedo quitar, sí. Me habían traído a vender chicharrones y miren, sí se vendieron. Eso fue hace una semana. Hoy miércoles, de hecho, creo que el señor va a pasar. Me trajo a vender unas paletas que saben muy ricas. Creo que eso no les mostré. Me trajo a vender estas paletas que son de saladito, que la verdad saben bien buenas, estos chamois. Me trajo a vender así ciruelas como con chamoy, que también saben buenas. Traía gran variedad, pero pues yo le compré una que otra cosita por el momento. Ah, y un bote de chamoy grande.
También le compré. Tengo mucho calor, mucho calor. Y ahorita aquí mi esposo ya me puso lo que compramos. Este es mi favorito. Este. Pues lo vamos a poner aquí. Y esto para que no se vaya vaciando, amigas, tenemos que ir otra vez, pues, a hacer otra vez así como que compras de detergentes, suavizantes, limpiadores, porque miren, ya se ven varios huecos. Todavía hay, pero pues no tenemos que dejar que se vaya vaciando. Pero miren, ahorita ni bulto hace esas cosas. Este lo quiero para mí. Ah, porque quita mucho la vista. Lo voy a poner en otro lugar, pero sí lo tengo que dejar. Luego nos trajeron estas Sabritas, que no sé si ya las probaron ustedes, yo todavía no. Pero son las que están anunciando ahí en los comerciales en la tele, que son churrumais sabor a receta crujiente. ¿Qué les parece? Unos Chetos sabor a rufles. Cada cosa que se inventan, ¿eh? Unas papas amarillas sabor a Dorito. A rato voy a probar estas yo, se me antojaron esas. Y pues ahí están, miren, aquí las puse arriba para que las miraran. Ay, no sé cuánto lleve ya de este video. Este, amigas, pues ya después yo para trapearlo voy a utilizar, déjenme lo aromo a ver qué, a qué huele, a qué. Aroma rico. Neutraliza malos olores, virus y bacterias, ultra frescura, antibacterial y antiviral. Dos activos de frescura. ¿2X? ¿O qué significará? 2% activos de frescura. Dice que este se llama brisa primaveral. ¿Qué significa esto, amor? Que lo ves, ¿no? Como que 2 multiplicado, ¿no? Algo así. Y esta plantita la acabo de poner ahí, miren, porque se me está marchitando. Mi hermana me la regaló, es una Nochebuena. Y a donde está, estaba como que está, se está poniendo triste. La cambié para acá, a ver si le gusta más aquí. Ojalá y que sí reviva. Amigas, ahorita ya mi esposo ya va a conectar la vitrina para que la vean. Ay, vamos a hacer changuitos que sí vaya a prender. Me da miedo que no vaya a prender. Ah, todavía falta conectarse. No se asusten, miren, porque yo ya me había asustado. Ya aprendió. La voy a dejar una hora, yo creo, y voy a venir a meter la verdura. Aquí ya tengo la verdura, los aguacates los voy a dejar aquí, pero con este calor, 2-3 días no van a aguantar tanto, y los meto yo al refri para que estén buenos, o sea, para que ya la gente cuando se los lleven ya no estén tan maduros. Pues sí, al aire fresco. Y pues bueno, amigas, les grabo un poquito más, no, espero que este video no sea tan largo, espero contar con su apoyo, que me dejen su like, que se suscriban a las personitas nuevas, gracias por su apoyo. Y ahorita pues ya nada más les muestro el resultado cuando esté la verdura y vamos a terminar este video. Nos vemos en un ratito más. Chicas, pues aquí ya andamos poniendo la lavadora para lavar, amigas. Y miren, voy a hacer mi colección de barras, amigas, solamente para que se vea bonito nuestra área de lavado. No sé si duren mucho tiempo lo que son los jabones y tengan una fecha de caducidad. Ya le anduve buscando y no le encuentro. No se la encuentro. Entonces dije, voy a poner mis jabones, voy a tratar de conseguirlos más que pueda, así que vaya viendo para que se vea bonito. Y ahorita pues miren, ya conseguí este lirio, conseguimos este que se llama Ibarra,
Entonces ya tenemos los famosísimos jabonzote que no puede faltar, el carisma, el bol, creo que también hay varias variedades, chicas, hay muchos, muchos. Pero ahorita pues ya pusimos los dos que traíamos, el león ya ve que conseguí. Ay, me falta ese, déjenme, voy por él, es verdad. Listo, miren, ya volví. De león ya ven que había encontrado primeramente el rojo que ustedes me lo recomendaron y hace poquito encontré este que es el de, pues es como que más para delicado, para ropa de bebé. Entonces, ahora lo vamos a poner ahí. Espero que no se vaya a ser feo o por ejemplo que no le vaya a pegar tanto el sol. Miren. Y vamos a hacer nuestra área bonita. Y ahí este también me lo traje el Tepeyac. Este no lo tenía aquí. Y allá en la tiendita sí tenía. ¿Cómo ven ustedes, amigas? Se ven bonitos, ¿verdad? Para que parezca así como que un supermercado, amigas. En chiquito, pero para que parezca un supermercado con nuestros jabones. ¿Qué les parece a ustedes? Y pues bueno, nada más les voy a enseñar la vitrina y ya para editar este video y poder subirlo. Ahorita se va a poner aquí, pues les digo, ropa, vamos a lavar. Pero les voy a enseñar la vitrina. Que por aquí, pues por aquí la vamos a abrir y así luce por este lado. Voy a cerrar poquito la tienda porque así no se aprecia. Ah, miren, ahí ya se alcanza a ver. Pues miren, la cebolla la tapé porque si no yo siento que la fruta y la verdura como que se marchita. Tiene que estar en bolsas. Bueno, eso yo siento. Entonces ahí tengo limones, chiles serranos, chorizos, chilorio, miren, mantequilla, media crema, lechuga. Y ahorita puse algunas cosas así de la Bimbo para que... Sí, de marinela, ajá, de marinela, para que estén fríos y pues se vendan más. Le hacen falta muchas cosas más, pero pues poco a poquito le vamos a ir metiendo. Ya se mira bonito. Ya que, por ejemplo, estos aguacates ya estén maduros, que ya nada más les falta muy poquito, a lo mejor solamente el día de ahora y ya mañana los puedo meter, pues ya ponerlos en esta esquinita, miren ahí. El aguacate. El ajo no, porque el ajo creo que va afuera. Amigas, pues ya nada más les vengo a terminar el video. Espero que este video les guste. Fue un poquito de lo que hicimos en la mañana, que fuimos a hacer algunas compras. Gracias por haberme acompañado. Les mostré que ya prendimos la vitrina y pues que estamos felices. Cada paso que se da, amigas, en una tiendita, ya sea una naquel, que te traigan un mueble diferente, o que metas galletas, o que vayas metiendo, yo lo siento como un logro. Y yo siento bien bonito. A mí me gusta mucho ser tendera y hagan de cuenta que ver acomodado que las galletas, que los detergentes, que saben que es mi área favorita, que las sabritas, pues se ve muy... A mí me gusta mucho ver ese acomodo, me gusta lo que hago, amiga, lo disfruto mucho. Entonces me gusta ir a comprar cosas para la tiendita y así. Y pues yo les quise compartir, espero que este video les guste, les motive. Si ustedes también quieren emprender algún negocio, que logren todo lo que ustedes quieren. Espero que ustedes también échenle muchas ganas. Nosotros también le vamos a echar muchas ganas, amigas, para pronto esperemos verlo como queremos que esté de llenito. Ahí vamos paso a pasito, lento pero seguros. Bueno, ahora sí los dejo, espero que pasen bonito día, bonita tarde o bonita noche. Un saludo a cada una de ustedes y a cada uno. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Clip de ahorita, cómo estaban los faros antes. Y por ejemplo, mi esposo cuando los lijó, así quedan, ¿verdad? Sí. Así. Y ahorita, chicas, pues ya le puso el líquido y vean la diferencia. Dice que lo va a hacer aquí con ustedes para que vean el otro. A ver, el experto. Solamente que lijas es primero con una lijita, ¿no? Con agua. Ajá. Y ahora ya le pone ese spray. Ya ven que lo compramos en Chedraui. Entonces se los voy a mostrar bien por si ustedes también lo quieren hacer. ¿No? Sí. Acá ya se mira mejor.
casi, ok. Pues es este, por si ustedes también lo quieren comprar, es este, ¿eh? Te faltó lijarle, por eso no se ve tanto. Porque acá sí, miren, acá le quedó súper bien hasta. Se me antoja meter unos peces ahí adentro. Un tipo pecera ahí. Y acá dice que le faltó lijarle, miren, porque todavía no se alcanza a ver muy bien. Pues ahorita lo va a hacer, pero bueno, ya les enseñé el resultado de uno. Así le tiene que quedar el otro. Bueno, ahora sí las voy a dejar. Nos vemos en un próximo video. Bye, amor, despídete. Bye. Bye.